que hay algunos lugares que todavía pasan para acá, que están haciendo, los que están haciendo están viendo bien, ¿no, verdad? Pásense para acá, pásense para pasar. Muchas gracias por estar acá, aquí hay algunos lugares vacíos todavía, pásense por favor porque están ahí muy apelotonados, pásense. Adelante, tome lugar por favor. ¿Por qué no me aumenta el sueldo? Yo gano muy poquito. Bueno, sí te lo voy a aumentar siempre y cuando vayas con el líder y pases una prueba porque estás muy ansioso de hacerte un examen. ¿Una prueba? ¿Pero el señor es líder? Sí. ¡Yo le aprendo! ¡Wow! ¿De qué se trata la prueba, señor Burns? No lo sé, pero me dijo que quiere hacerte la prueba, el examen solito, los dos en su oficina. ¡No! O sea, ese señor que está allí, de verdad, si lo quiere pasar con el señor Miller. ¿Sí? 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 Señor, que sí. ¿Sí? Tiene cara de sardanápalo. ¿Le ves cara de sardanápalo? ¿Sabe qué quiere decir sardanápalo? No. Levante la mano el que sepa. Nadie. Ella. ¿Qué quiere decir sardanápalo, querida? ¿Eh? Exactamente, puñal, le vamos a dar deuda de regalos ahora a la gente. Oye, vamos a tener talleres para regalar. Exactamente. Mira, sí, dame un regalo Oye, tu novio no es puñal. No, porque tiene que ser un cambiaron todo el reparto original de las voces en español de los himnos. ¡Lo echaron a perder! ¡No, espérate, no! ¡Lo echaron a perder! ¡No, hombre, salió ganando! Ahora está mejor la serie que con nosotros. Mira, resulta que las voces de repente le dan por cambiar la voces de los personajes. Entonces nosotros nos mandaron aquí a Pisa de Yucatán a ver quiénes van a hacer las nuevas voces de los himnos. Entonces nosotros nos vamos a probar aquí mismo al frente de todos. Van a pasar aquí al frente quienes quieren hacer la voz de Burns y quienes quieren hacer la voz de Homero en la nueva serie. Y a los que al final, aparte de que van a hacer la serie, le vamos a regalar las camisetas de la convención de la serie. Claro, y también un beso de Homero. Ah, estás loco. A ver, ¿quién? Necesito 5 hombres. ¿Qué necesito 5 hombres? A ver, órale, déjate para acá rápido. 5 hombres. El dato de Bolonia. 5 hombres, pásenle para acá. Lo que yo les digo que suban, porque va a comenzar ahora. Pásenle para allá, para acá. Pónganse, porque si no se quedan afuera. Ahí va. Sí, 5 hombres. Tengo 2. ¿Ya están 2 aquí? Ya están 2. Ok. No, yo no más veo uno. No, ahí viene el otro. Pásenle para acá. Necesito 3 más. Ahora bien, vénganse para acá. Súbanse. Ellos están igualitos a Homero. Este se parece a Barney, más bien. Hola, de Barney. Yo también te llamo. Hola, Homero. Hola, de camínele por el Bolonio. Eso. Burns primero. Y luego vamos a subir a los hijos que hagan la voz de Homero. Y se van a llevar un premio muy hermoso. Y aparte van a hacer las voces de los personajes en la nueva serie de los hijos. Así que, el señor Burns, tiene cara de ese también, principalmente al sujeto de las historietas cómicas. 1, 2, 3, 4 y 4. ¡Ah, falta Barney que viene borracho! ¡Órale, Barney! Ahí viene ya Barney. ¿Qué haces? ¿Debe atorarte con la silla? ¡Ah, tú! ¿Nomás venías a sentarte? ¡Ah! Entonces falta uno. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno! ¡Ah, no, no! ¡Vente, por acá, mira, por aquí! ¡Ándale, hasta allá!
Ahora sí, les voy a decir cómo es esto. El señor Burns, véngase, los cinco, véngase para acá, tres conmigo, vengan para acá. Y tú quédate allí, Burns, porque ahorita te voy a decir lo que va a pasar. Pónganse aquí. El señor Burns se va a parar aquí en medio y va a decir una frase del señor Burns. Y estos cinco van a intentar repetirla exactamente igual, con la misma voz, con la misma intención. Y entonces ustedes van a decir si la hacen o no. A ver, señor, me lo hizo grande. ¿Se acuerdan ustedes de la serie de los Simpsons? En la serie de los Simpsons, el señor Burns salía una vez cada cinco capítulos. Y esa vez hablaba dos palabras y ya se iba. O sea, es un personaje chico, a excepción de los capítulos donde era el protagonista, como quien sacó al señor Burns y eso, en donde él aparece todo el capítulo. Pero en general era un personaje chico. Pero este hombre, con su gran talento, con su gran carisma, con su gran don de gente, hizo de este personaje uno de los más grandes. De tal manera que toda la gente toma al señor Burns como uno de los protagonistas del señor Burns. O sea, él hizo de un principio una cosa grande porque es un personaje. Así que el señor Gabriel Chávez les va a hacer la voz del señor Burns. Para... ¡un aplauso, por favor, para el hombre que... Yo no soy Enrique Volar ni Lente cuando él dijo, todos los chiquitos lo hago muy grande, habrá visto, ¿no? Pero en fin. Ok, voy a decir una frase. Primero la voy a decir al frente para que la vean ustedes. Y luego me voy a voltear, les voy a dar la espalda, para que ellos vean cómo la voy a hacer. Y es mejor que eso, es que se va a llevar una playera y un beso de Homero Simpson. Dice, les traigo amor, les traigo paz. ¡Aplausos! Bien. Bien.